Nuestra siguiente ponente es Beatriz Mayán Zamora, con la charla Los Inclasificables, una mirada al interior, la radiografía. Beatriz es titulada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, en la especialidad de pintura. Su trayectoria profesional se divide en dos etapas. En la primera de ellas, desarrollada durante más de dos décadas, Beatriz trabajó como restauradora, interviniendo en obra mueble e inmueble y participando en la restauración de pinturas sobre lienzo y tabla, retablos, obra escultórica y pintura mural. La segunda etapa comienza en el año 2013, momento en el que realiza un curso de radiografiado de obras de arte, obteniendo posteriormente la capacitación para operadores de instalaciones radiactivas por el CIEMAT. En julio de 2014 se incorpora al Departamento de Estudios Físicos del IPC, donde tiene la oportunidad de ampliar sus conocimientos en la radiografía de bienes culturales gracias a las enseñanzas del gran maestro Tomás Antelo, al que acaba de mencionar Ana. Actualmente, desde su reincorporación como personal fijo, continúa desarrollando su actividad como técnico de rayos X en el departamento. Adelante, Beatriz. Como decía, buenos días a todos. Gracias, Cristina, y gracias también a Leticia y a nuestra compañera María José por la organización y por la invitación a participar. Si Ana nos ha hablado ya de las técnicas de imagen en el rango infrarrojo, visible y ultravioleta, avanzando en el espectro electromagnético, la longitud de onda va a ir disminuyendo, por lo que la energía irá aumentando. Y así llegamos al rango de los rayos X, una radiación invisible al ojo humano y altamente energética e ionizante. El descubrimiento de los rayos X se lo debemos a Röntgen, quien en 1895 se encontraba estudiando los rayos catódicos, cuando comprobó cómo unas placas fotográficas que tenía en un cajón se velaban. Esta radiación, causante del velado de las películas, era desconocida hasta entonces y es por lo que las denominó rayos X. El descubrimiento le hizo merecedor del premio Nobel en 1901 y de esta forma aquí tenemos la primera radiografía conocida, que es precisamente de la mano de su mujer, con el anillo incluido. Las principales ventajas de esta técnica son, por una parte, que se trata de una técnica de análisis global, por lo que la información que aporta podemos extrapolarla al conjunto de la obra. No requiere toma de muestra, cumpliendo uno de los principios fundamentales de los criterios actuales en conservación patrimonial, como es el de mínima intervención, y fundamental, su carácter interdisciplinar. Para el estudio de las imágenes es imprescindible el apoyo con otras técnicas, tanto en el campo científico como humanístico. El método comparativo jugará un papel fundamental a la hora de valorar las imágenes y sacar conclusiones. Nos movemos en el campo de las radiaciones ionizantes, por lo que la seguridad a la hora de una actuación radiográfica está totalmente controlada y supervisada, tanto a nivel interno, en las figuras del titular, supervisor y operador de la instalación radiactiva, como externo, a través del Consejo de Seguridad Nuclear. El Instituto, el IPCE, cuenta con una instalación radiactiva que asegura el cumplimiento de todos los requisitos para este tipo de intervenciones. A la hora de conseguir la radiografía de una obra, lo primero que necesitamos es, evidentemente, un generador de radiación, en nuestro caso, el tubo de rayos X. Y lo segundo, un sistema que nos permita traducir esa radiación en una imagen, un sistema de registro, que podrá ser en película o en panel digital. En el primer caso, con la película, obtendremos un documento físico que, una vez escaneado, dará lugar a una imagen digital, y en el segundo, la imagen digital directamente. En cualquier caso, la fuente va a ser la misma, el tubo de rayos X, y el resultado, una imagen radiográfica, una radiografía. Para los que no estéis familiarizados con la técnica, me gustaría mostraros de una forma muy esquemática qué es esto de los rayos X, cómo se generan. Bien, tenemos un tubo de vidrio en el que se ha hecho el vacío, en el que tenemos un cátodo y un ánodo. En el cátodo, un filamento metálico, y en el ánodo, una diana o blanco. Si aplicamos una corriente, lo que vamos a hacer es calentar el filamento hasta su incandescencia. Con ello generamos una nube de electrones, de forma que si aplicamos una diferencia de potencial durante un tiempo determinado, lo que vamos a conseguir es un choque de esos electrones contra la diana o blanco, que se va a traducir en un 99% de calor y un 1% de rayos X.
y aquí tenemos ya la radiación necesaria para conseguir nuestra radiografía. Dos van a ser las características principales de los rayos X que nos van a permitir obtener la imagen radiográfica. Por un lado, los fotones de rayos X atraviesan los cuerpos opacos y además se propagan en línea recta. Con lo que tenemos que vamos a obtener lo más parecido a una sombra chinesca, pero con información del interior. Hay dos factores intrínsecos a la obra de los que dependerá la imagen que vamos a captar. El peso atómico de los materiales que conforman la pieza y su volumen o espesor. Y un factor extrínseco que serán los parámetros que apliquemos en la toma radiográfica, tensión, intensidad, tiempo y distancia. Y en función de estos factores obtendremos una imagen en escala de grises que nos aportará información del interior de la obra. De esta forma, los materiales más pesados o más gruesos tendrán mayor absorción radiográfica, dejarán pasar menos radiación y el resultado serán zonas más o menos blancas. Y lo contrario con los materiales más ligeros o más delgados, de menor absorción radiográfica y, por tanto, representados por zonas más oscuras. Además, no tenemos que olvidar que la imagen resultante será una suma, una superposición de capas, algo importantísimo a la hora de interpretar posteriormente la imagen. Estamos habituados a ver radiografías de obras como lienzos o tablas, en los que, al menos en obra antigua, los materiales son conocidos y ampliamente estudiados. En este tipo de radiografías, como os digo, estamos acostumbrados a identificar los aspectos relacionados con el estado de conservación, alteraciones, intervenciones, arrepentimientos o, como en este caso, aprovechamiento del soporte. Y en escultura lo mismo, conocemos cómo está construida la pieza, su manufactura, la inserción de ojos de vidrio, añadidos. Pero claro, cuando nos enfrentamos a obras poco comunes, a las que no estamos habituados, la dificultad a la hora no solo de radiografiar, sino de interpretar la radiografía se multiplica. Para la exposición de hoy, hemos recogido una selección de obras del Museo Nacional de Artes Decorativas que, bien por los materiales que los componen o bien por su temática, podemos considerarlos inclasificables. Esta muestra estará formada por abanicos, arquetas, cajas, objetos singulares como un centro de mesa, un salterio, un perfumador o la insignia que hemos visto. Preciosas obras singulares como la Dormición de San José, este Nacimiento de Terracota o este otro espectacular realizado en técnica mixta. Obras todas ellas que hemos tenido el privilegio de estudiar en el instituto como piezas muy interesantes desde todos los puntos de vista material e iconográfico. Comenzando por una representación de los abanicos, como os ha comentado Ana, presentan materiales muy diferentes, con absorciones radiográficas muy diferentes también. La aplicación de las distintas radiaciones en el rango infrarrojo, visible y ultravioleta nos va a aportar una información a nivel más o menos superficial. Esta información, una vez realizada la radiografía, se contrasta y compara para poder sacar conclusiones. Para el estudio radiográfico de unas piezas tan delicadas como los abanicos, formadas por esta variedad de materiales, necesitaremos tensiones lo suficientemente altas como para traspasar los materiales más radiopacos, pero también lo suficientemente bajas como para aportar información también de los materiales más transparentes a los rayos X o las zonas más delgadas. Este primer ejemplo, un abanico plegable que representa una escena cortesana en la cara y formado por materiales como el papel, la vitela o el marfil, además de la visión global, general, del estado de conservación, la elevada resolución de las imágenes radiográficas nos va a permitir un estudio más detallado de zonas más concretas donde localizar alteraciones, lagunas, roturas, faltas, añadidos o intervenciones anteriores. También se realizó la radiografía del abanico cerrado, en la que podemos observar claramente las distintas partes que lo forman con sus diferentes absorciones radiográficas. En este otro, de bambú lacado, de la colección de arte oriental del museo, uno de los denominados de las mil caras, también está realizado con materiales tan dispares como seda en la cenefa, bambú lacado y marfil en el varillaje, papel en el país y nácar en la virola. La complejidad a la hora de hacer la radiografía radica, como os comentaba, en la dificultad de definir los parámetros para obtener una visualización de todos los materiales con sus distintas densidades radiográficas.
Si nos fijamos en una zona del país y comparamos la radiografía con el resto de técnicas aplicadas, fotografía infrarroja, fotografía visible y de fluorescencia inducida por radiación ultravioleta, podemos observar cómo la respuesta de cada uno de los materiales a las distintas radiaciones es completamente diferente. Quiero llamar vuestra atención en los tejidos de seda, que en la fotografía de fluorescencia inducida por radiación ultravioleta daban una imagen amarillenta, como nos ha comentado nuestra compañera. Fijaos en la radiografía, cómo en comparación con el resto de materiales aparece transparente a los rayos X, frente a la radiopacidad de las caras de marfil o las manos y los pies. En este último caso, en las manos y los pies, nuestros compañeros de análisis de materiales nos confirmaron la presencia de blanco de plomo, que sería el responsable de esta opacidad. Y otros datos interesantes que nos aporta la radiografía, además del estado de conservación, es la técnica de ejecución. Como ya habíamos visto, perdón, en este caso, el autor realizó una reserva de los fondos para posteriormente situar las figuras. Ahí podemos observar cómo las líneas del fondo no continúan bajo las figuras. En la imagen del abanico cerrado, pues podemos comprobar el estado del clavillo que une las varillas y que está oculto. En este abanico, también denominado de las mil caras, nos encontramos de nuevo con materiales tan variados como la madera de sándalo en el varillaje, doble papel cubierto de seda de tafetán en el país, marfil para las cabezas, sedas en los vestidos o virola de nácar y anilla de latón. Además de la diversidad de materiales, la dificultad añadida de esta pieza es que las figuras con las cabezas de marfil y los vestidos de seda están representados tanto en la cara como en el revés, con lo que la identificación en la imagen radiográfica, donde tenemos una suma de los dos lados, la identificación se hace mucho más difícil. Es más difícil ver qué estamos viendo, identificar cada parte. En este detalle podemos observar la tela de seda de tafetán que cubre el país del abanico, oculta a simple vista en muchas zonas, o el estado del clavillo, que como os comentaba, pues evidentemente está oculto también. Podemos valorar roturas, lagunas o pérdidas, como en este caso en los pliegues. Y si recordáis, en el abanico de bambú lacado hablábamos de la reserva que el autor realizó para las figuras. En este otro abanico, si lo comparamos con el visible y el infrarrojo, comprobamos cómo no existe esa reserva para las figuras. Es el ejemplo que os ponía antes Ana. Aquí lo vemos claramente en la zona esta de los personajes y la mesita, cómo si continúa y no está esta reserva. Esta forma de trabajar tiene todo el sentido si pensamos que en el primer caso hay muchísimas figuras y no sería nada práctico reservar zonas para ellas, mientras que en el segundo hay muchas menos. Vamos a ver ahora unos ejemplos de cajas y arquetas. Si con las técnicas de imagen que hemos visto con Ana se ponían de manifiesto las capas más superficiales de las obras, con la radiografía vamos un poco más allá y tenemos una visión de la estructura interna, cómo están realizadas y el estado en el que se encuentran. En este tipo de obras cobra especial importancia, además de los parámetros que apliquemos, la proyección, el cómo colocamos la pieza en relación al receptor, película o flat panel, para conseguir ver las zonas de mayor interés, teniendo en cuenta siempre que la imagen resultante va a ser una superposición de todas las caras y la suma de elementos puede dificultar enormemente la lectura de la imagen. Como comentaba, al observar la estructura interna podemos apreciar y valorar el estado de los elementos ocultos a simple vista, desde las bisagras, puntas metálicas o la cerradura. Y si nos fijamos en este caso, por ejemplo, en el asa, el anclaje a la madera estaría oculto por este tejido azul y gracias a la radiografía pues podemos ver el sistema de anclaje, lo mismo que ocurriría con las bisagras. En esta obra se puede apreciar, entre otros aspectos, la distinta naturaleza de alguna de las piezas que a lo mejor a simple vista nos podrían pasar desapercibidas. Me gustaría insistir en la importancia de la complementariedad de las técnicas. Todos los aspectos que nos llamen la atención en la imagen radiográfica se contrastan posteriormente tanto con las otras técnicas de imagen sin toma de muestra como con las aplicadas por nuestros compañeros de análisis de materiales.
Esta arqueta de madera con herrajes metálicos, de la que ya hemos visto ejemplos de la policromía, destacamos en ella un detalle relativo a los clavos, que son aparentemente de forja. Y cuando ampliamos la radiografía y la vemos en detalle, vemos cómo en realidad no lo son. Podemos observar cómo vemos aquí la ranura de los tornillos que aparentemente eran clavos de forja. En todas las piezas es importante para la posterior interpretación de la imagen radiográfica, es fundamental, como decía, realizar un estudio previo visual de todas las partes de la obra. Si esto es importante en las piezas, llamémoslas tradicionales, en obras como estas, con una geometría compleja, esta documentación previa es fundamental. Por lo que os comentaba de la superposición de imágenes, de capas y de la dificultad de interpretar cada una de las zonas. Y de ahí que busquemos la proyección idónea, aquella que más nos va a interesar según la zona o lo que queramos estudiar. Muchas veces, como en este centro de mesa, interesa más destacar los detalles que una radiografía general. Por ejemplo, aquí, además de dimensionar las fracturas y grietas, pues podemos visualizar los elementos de unión de las pilastras a las basas o cómo están unidas las guirnaldas metálicas. En este salterio podemos apreciar en la radiografía las guías del pequeño cajoncito central, el estado de las clavijas metálicas, de los puentes y rosetas de marfil lacado o de las cuerdas de latón que conforman la tabla armónica. Otra pieza singular es este perfumador o quemador. En este caso lo que buscábamos era con la radiografía era poder identificar el sistema de articulado de los pétalos que tenía. Para ello realizamos proyecciones cenitales con el sistema de pétalos abierto y cerrado con el fin de identificar este mecanismo y estudiamos las imágenes mediante programas de edición en el que, usando filtros, destacamos los aspectos que más nos interesen para el estudio de la pieza. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen original sin modificar, la imagen invertida o aplicando filtros de enfoque. Estas modificaciones, evidentemente, las usamos solo para el estudio. Lo que realmente se conserva al final es la imagen original siempre. Y en la insignia de guerra del almirante de Aragón, bueno, la radiografía es bastante sosa en cuanto a la zona policromada, pero sí podemos observar el engarzado del cristal al marco de hierro por medio de las pestañas. Y si en los abanicos la distinta naturaleza de los materiales tan dispares suponía un reto para hacer la radiografía, pues imaginaos para este nacimiento, que además de madera, corcho, nácar, marfil y metales, tiene una disposición espacial complicadísima. La complejidad radica no solo en la elección de parámetros para realizar la radiografía, sino en la posterior interpretación de las imágenes. Para poder valorarlo y entenderlo, se hace necesario realizar las distintas proyecciones y utilizar siempre el método comparativo, porque la radiografía por sí sola no caracteriza materiales. Y así, comparando la proyección frontal con la cenital, se pueden ubicar los distintos elementos, su distinta naturaleza matérica o valorar, por ejemplo, cómo están anclados al soporte los diferentes elementos. En esta obra, la Dormición de San José es un singular grupo escultórico del siglo XVIII realizado en madera policromada. De las tres figuras de pequeño formato, destaca la de San José postrado en la cama, cubierto por una colcha decorada con motivos estofados sobre pan de oro. En el caso de la Virgen, el radiografiado es el convencional, el que solemos realizar a tallas de bulto redondo, frontal y perfil, con el fin de identificar la factura del embón, si es maciza o está huecada, el número y disposición de piezas de madera, los elementos metálicos, los ojos de vidrio, la careta para la inserción de los ojos, y lo mismo ocurriría con la figura de Jesús. El reto en este conjunto fue conseguir las proyecciones adecuadas con aporte de información de la figura de San José. Se realizaron para ello distintas tomas, tanto en película como en panel digital, generales, en las que tener una visión global, y en detalle, como en esta cenital, en la que podemos observar la estructura interna, cómo está ensamblada la figura de San José, o esta otra lateral de detalle, en la que además de evidenciar los ojos de vidrio y la máscara, se aprecia claramente la trama del tejido encolado,
utilizado para representar los pliegues de la colcha. Los rostros achinados de este nacimiento de terracota me van a dar pie para mostraros por último una serie de obras orientales que se han intervenido en el instituto, algunas de las cuales ya hemos tenido la posibilidad de ver en la ponencia de nuestra compañera Laura Ceballos ayer. El Museo Nacional de Artes Decorativas conserva una interesante colección de esculturas asiáticas. Si ayer nuestro compañero Mario nos mostraba en su presentación una selección de curiosas figuras, vamos a ver unos ejemplos sobre soporte ligneo de alguna de las que hemos tenido la oportunidad de intervenir en el instituto. Podemos observar cómo la densidad radiográfica global es muy similar en todas ellas al ser el soporte de madera. En estas se puede apreciar que están talladas directamente sobre el bloque macizo de madera y, como curiosidad, se observó una zona muy bien definida, más radiopaca, blanca, enmarcada en un cuadrado más oscuro, que resultó corresponderse con unas monedas ocultas en su interior, en un cajeado. Un estudio detallado de las imágenes radiográficas permitió contabilizar 5 monedas circulares troqueladas en cuadrado en el centro e identificar virutas desintegradas que podrían formar parte de hilos metálicos que unieran las monedas. En esta otra, que os sonará porque apareció ayer en la magnífica presentación sobre las lacas de Laura, la radiografía también reveló un cajeado con elementos en su interior. Y en estas también apreciamos el cajeado interior y la disposición de las distintas piezas de madera, entre otros aspectos. Para la correcta interpretación de la imagen radiográfica, a la hora de estudiar el estado de conservación, alteraciones o la técnica de ejecución, es imprescindible siempre el estudio previo. Esto incluiría, como os comentaba, desde el análisis pormenorizado de las imágenes visibles hasta el conocimiento de técnicas y materiales asociados a su manufactura. Y desde luego investigar sobre la historia de la pieza para no caer en interpretaciones erróneas. En este caso, por ejemplo, llamaban la atención en la radiografía unas zonas punteadas que solo después de saber que la pieza había sido intervenida con anterioridad e investigando, se pudieron relacionar estas discontinuidades con una restauración realizada hace años en la que se había utilizado una resina epoxi con carga. Teniendo en cuenta que la radiografía nos muestra esa superposición de imágenes e insistiendo en la correcta lectura de las imágenes, es importantísimo considerar todas las vistas de las obras y, en la medida de lo posible, proyecciones radiográficas suficientes, mínimo frontal, perfil, detalles, 3/4, aquellas que consideremos necesarias. Aunque, como ya se ha señalado, la técnica radiográfica no caracteriza materiales, la imagen sí aporta una información relativa a la naturaleza del material importante. En este caso, por ejemplo, podemos ver que se trata de una obra de naturaleza metálica, en este caso era bronce, sobre una peana de madera. Aquí podéis ver las distintas densidades radiográficas o el aspecto diferente de los dos materiales. De esta pequeña figura se tomaron en principio la proyección frontal y lateral, en la que se aprecia el ahuecado de la madera y un cajeado en el que se inserta la cabeza. Llamaba la atención el ahuecado de la cabeza, en el que se observaba una estructura que no conseguíamos identificar. Para completar el estudio, pues se procedió a ampliar las proyecciones, cambiando la figura de posición respecto al receptor, y en la secuencia de imágenes, el número de puntos radiopacos que, comparándolos con el visible, deberían ser 2. Estos 2 son los que se veían a simple vista, correspondiéndose con el bicudo tercer ojo y el que llama la joya Nikkei en la base del topete. Esta, como os decía, 2, y en realidad cuando movíamos la figura, cambiábamos las proyecciones, nos aparecían 4, que en un principio no lográbamos asociar a ningún elemento externo, por lo que seguimos investigando en su interior. Y así, comparando la secuencia de imágenes con las distintas proyecciones, realizando como siempre investigación documental, además de obtener unas imágenes pues muy bonitas por sí mismas, pudimos relacionar los elementos que veíamos con una estructura de sostén que consiste en 3 varillas
dos de ellas situadas paralelas en dirección nuca-frente, que serían estas marcadas en rojo, y una tercera en amarillo, dirigida desde las fosas nasales hacia la coronilla, como un sistema que serviría de apoyo estructural a la base de los ojos. Por último, me gustaría señalar la importancia de la conservación y registro de la documentación generada, la física, las placas, las películas radiográficas positivadas, que en nuestro caso custodiamos en el archivo Abaldón Antelo, con unas condiciones de humedad y temperatura controladas por nuestros compañeros de conservación preventiva, y también los archivos digitales, bien las imágenes obtenidas a partir del escaneo de las placas o bien las digitales obtenidas directamente mediante el panel plano. Y finalmente, hacer hincapié en la importancia de la complementariedad de las técnicas, del intercambio de información y del diálogo entre los profesionales de las diferentes disciplinas. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que esta pequeña introducción al mundo de la radiografía en un contexto tan interesante como son estas maravillosas obras del museo os haya resultado de interés. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Enhorabuena por la presentación. Ha sido súper interesante y la verdad es que es curiosísimo comprobar la cantidad de información que se obtiene, incluso en piezas tan pequeñas en las que, bueno, aparentemente los datos que pueden salir no son tan sustanciosos, pero bueno, salen cosas increíbles. También quiero agradecerte lo claro que has dejado la necesidad de la interdisciplinariedad. No me sale la palabra, pero todos me entendéis, porque vosotros necesitáis hacer unos estudios previos para sacar adelante vuestras técnicas, vuestra documentación, que a su vez es la base para los análisis de materiales posteriores, que a su vez son la base para los tratamientos que luego los conservadores restauradores llevan a cabo, y siempre con un diálogo constante entre todos. Así que, bueno, gracias por dejarlo tan de manifiesto, y enhorabuena también por las imágenes, porque como has dicho, muchas de ellas son muy, muy sugerentes por sí mismas.